La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 34. Los imperios Yanbei y Xia reanudaron sus batallas. Debajo del paso Yanming ya había habido 4 batallas. Las líneas de enfrente se extendían hasta el lado sur de las tierras de Batuja. Junto con la familia Mu, en Lingnan, y el joven maestro de Ying, Jin Han, Cao Yang había comandado toda la fuerza de las fuerzas del suroeste. Se pararon oponiéndose a las fuerzas del norte de Sugeyue y Cao Che en la Torre del Fénix. La situación en Xia era extremadamente volátil, como si las cosas pudieran desmoronarse en cualquier momento. El emperador había estado enfermo durante demasiado tiempo y llevaba sin comparecer en la corte más de un año. Wei Wang había afirmado que él también estaba enfermo y se había alejado de la luz política. ¿Quién sabe lo que estaba tramando este viejo astuto zorro? En este momento, toda la escena del Imperio Xia era como una lata de pólvora. En el momento en que alguien diera un solo golpe, explotaría en una bola de fuego de caos. Este punto era algo que incluso ella podía entender. ¿Cómo podría no hacerlo? Mei Xiang no pudo evitar preguntar. Señorita, ¿qué estamos haciendo ahora? La visión de Xu Shao se volvió hacia ella, con escarcha en su mirada. Lentamente y con frialdad, Xu Shao soltó una sola palabra. Esperar. La ceremonia de sucesión del nuevo emperador se celebraría al día siguiente. En el gigantesco palacio, un niño pequeño estaba sentado en el enorme trono del dragón, detrás de los velos que estaban situados en la parte posterior del trono. Había 2 mujeres cuidadosamente vestidas. Eran la madre del emperador, la emperatriz Yuan, y la noble consorte, San. En el espacioso palacio, San Sisu, como el rey de Shenzhen, estaba sentado en silencio, con su figura causando presión. Su ropa, de color negro azabache, estaba bordado con 6 dragones, y sus labios estaban curvados en una sonrisa casi indetectable, absolutamente confiada en sí mismo. Como Li Ze nunca había declarado a su emperatriz y no tenía hermanos, junto con el hecho de que su muerte fue demasiado repentina e incluso la emperatriz anterior había fallecido, no había más remedio que instigar al hijo mayor, Li Xiuyi. Como el emperador, la madre del hijo mayor, Lady Yuan, era de la clase más baja y no se juzgó que tuviera la sangre real azul que la capacitaba para escuchar la corte de la mañana. Como tal, Lady Ming se convirtió en la madrastra del joven emperador y supervisaría la corte matutina. El emperador tenía solo 6 años. Con las 2 damas, escuchando sobre los asuntos nacionales, quedó claro cómo el día que otras personas habían tomado la autoridad real, la emperatriz Yuan no tenía familia, por lo que todo el poder estaba en las manos de los hermanos San, que habían sido exiliados antes del imperio Tang. Los cambios en la política fueron rápidos y furiosos, muy parecidos a las profundas corrientes subterráneas de los océanos. Uno nunca podría verlos venir. Sin embargo, fueron rápidos y mortales. Los leales subordinados del emperador anterior fueron sin duda suprimidos. La mayoría fueron encerrados por el tribunal e investigados por sospechas de haber ayudado al rey Luo durante la rebelión. Todos los sirvientes que estaban al lado de Li Ze el día de su muerte fueron decapitados y todas las damas del harén fueron expulsadas del palacio y obligadas a convertirse en monjas. Los nuevos gobernantes habían creado un gran revuelo, barriendo el imperio Tang como un tifón. La fría espada de la muerte colgaba de un pelo sobre todo el imperio Tang, y cualquiera que se atreviera a oponerse a la nueva regla se adjudicaría la muerte. Bajo esta impecable regla, muchos funcionarios, viejos y vacilantes, cambiaron de bando, e incluso, después de la corte matutina, se congregaron en la residencia del rey Shenzhen, como una manada de lobos. Lo que sorprendió a Xu Shao fue que ante tal situación,
La primera persona que se destacó y se opuso fue el anciano Liu, que en repetidas ocasiones se había enfrentado a Li Ze. El 1 de septiembre, ante las puertas del Palacio Jingwu, el anciano Liu regañó a los hermanos San. Eran personas que lo habían organizado todo, y el primer asesinato estaba lleno de puntos sospechosos. San Siyu y San Siming eran traidores que merecían morir. Después de decir eso, se estrelló contra las cuchillas de sus guardias mientras gritaba el nombre del emperador Li Ze. Con eso, murió en el acto. San Siyu estaba sentado en el carruaje y ni siquiera había aparecido ni una sola vez. Solo cuando el cuerpo del anciano Liu ya había sido retirado salió. Tiró un poco de dinero y le dijo a los familiares del anciano que usaran el dinero para su funeral. Xu Shao estaba comiendo cuando escuchó ese aviso. Pingan le había dicho esta información con cautela, y aún así, al oír esto, la mano de Xu Shao temblaba con tanta fuerza que la mitad de su sopa se derramó de su cuchara. Después de eso, pensó en ese incidente durante mucho tiempo. Después de que el incidente sobre el anciano Liu se extendió por todo el imperio Tang, hubo una gran agitación. Todo tipo de estudiosos se reunieron en Tangying. Los académicos, enfurecidos, escribieron largos ensayos y estos se habían extendido dentro del palacio solicitando que los departamentos de aplicación de la ley investigaran adecuadamente el incidente. 2 días después, San Siyu había comenzado su supresión despiadada de sus eruditos. Por un momento, la prisión se llenó de gente que gritaba enojada. El supervisor de la cárcel frunció el ceño cuando le preguntó a San Siyu qué hacer. El joven rey de Shensheng dejó casualmente una frase: ¿no hay todavía un lugar en la colina Wangquan fuera de la ciudad? El supervisor sintió escalofríos por su espalda. La colina Wangquan era una fosa común, por lo que naturalmente entendió lo que este joven rey de Shensheng quería decir. En la tarde del mismo día, la cárcel se incendió accidentalmente y la mayoría de los prisioneros fueron heridos o asesinados, convirtiéndose en cuerpos que habían sido quemados. Esos cuerpos fueron arrojados desordenadamente a la fosa común sin ninguna cobertura de los elementos, convirtiéndose en el alimento de las bestias. La cárcel terminó el incidente entregando a 2 guardias de la cárcel que habían estado borrachos mientras estaban de servicio. El 27 de septiembre, en lo profundo del otoño, fue un día ventoso. La corte matutina de este día era un poco diferente de lo habitual y fue manejada por completo por el rey de Shensheng. San Siyu, solo estaba San Siming detrás de las persianas, también escuchando. Los doctores imperiales dijeron que el emperador se resfrió y que su madre estaba cuidándole y que también estaría ausente. Antes de que las multitudes tuvieran tiempo de reaccionar, un trono dorado fue sacado de la parte trasera del palacio principal. Había un dragón tallado en el asiento y con 9 colas revoloteando majestuosamente. Era tan grandioso como el trono del emperador. El mensajero, que solía leer el decreto real, elogiaba a San Siyu sin ningún sentimiento de vergüenza. Antes de llegar al decreto real y anunciar que este asiento lo había ordenado el propio emperador, y que considerando la débil constitución de San Siyu, el emperador desea que San Siyu pueda tomarlo. No solo eso, el palacio Liangxiao, que estaba situado dentro del palacio Jingwu, se entregaría al rey de Shenzhen para reducir el tiempo de viaje cada día. San Siyu parecía estar renuente a recibir este honor, pero después de que la multitud lo convenció por un tiempo, se sentó en el nuevo trono. A primera vista, era difícil saber qué asiento era el trono real. Esa noche, después de que Xu Shao soltó una carta que acababa de leer, dejó escapar un suspiro antes de decirle a Tie Yu: «Vuelve y cuida al emperador, la hora está cerca». En medio de la noche, 3 días después, estalló una ruidosa cacofonía en el palacio Jingwu. Los que estaban profundamente dormidos se despertaron bruscamente. Los funcionarios y los civiles salieron de su casa y observaron el origen del ruido. Todo lo que podían ver era que en dirección al palacio Jingwu, incluso el cielo estaba coloreado por un brillante color carmesí de las llamas.
con los sonidos de la lucha, estallando en casi todas partes, con gemidos y chillidos sonando por todas partes. En ese momento, todo el mundo estaba aturdido. Algunos hombres, cobardes rápidamente, llevaron a su familia a su casa y cerraron todas las puertas y ventanas por temor a verse atrapados en el conflicto. Los únicos que quedaron fascinados fueron algunos funcionarios que miraban el palacio y murmuraban: «Parece que el poder cambiará de manos otra vez». A medianoche, la puerta del palacio se había abierto. Con un vestido de sangre, Lu Yunxing salió corriendo con sus 3.000 soldados de élite e informó a Xu Shao que estaba frente a la puerta de Tai Yan. «Señora, ya hemos tomado el palacio Yan Xiao». Bajo el negro telón del fondo del cielo, la ropa de color marrón oscuro de Xu Shao parecía fundirse en la noche. En ella había un bordado dorado del pato mandarín, y su tez desliñada se destacaba en la oscuridad azabache. Sus hermosos rasgos brillaban a través de la niebla de la noche como un faro. Detrás de ella estaban los 10.000 soldados de Xiu Liu. Completamente tranquilo, He Xiao se sentó en su caballo de guerra y aguardó a su lado. La bandera blanca, que tenía una nube roja, ondeaba sobre la cabeza de todos. Las nubes de la lluvia se alzaban sobre la cabeza de todos, cubriendo cualquier otra luz de la luna y las estrellas. Incluso cuando la cálida luz de las antorchas brillaba en el rostro de Xu Shao, parecía una espada sin emociones, lista para atacar. «Entra», su voz fría sonó suavemente, sin embargo, era firme y perforada en los oídos de todos. A medida que pasaba el viento, la ropa de Xu Shao se agitaba. Levantando su barbilla afilada, Xu Shao entrecerró los ojos mientras golpeaba ligeramente el estómago del caballo con sus pies, indicando que el caballo entrara en el majestuoso palacio. Cuando cayó la última guardia del palacio de Xiaoling, el infierno en el palacio occidental se había extinguido. Du Pingan dirigió a un grupo de soldados con un brillo de determinación brillando en sus ojos. Era como si en una noche hubiera madurado como hombre. Con todas sus fuerzas consolidadas, más de 10.000 soldados se pararon detrás de Xu Shao, con sus brillantes antorchas iluminando todo el cielo, junto con los innumerables cuerpos que ensucian el maravilloso palacio. El caballo de Xu Shao trotó por las escaleras de mármol blanco. La pancarta que indicaba que esta era la residencia del rey de Shensheng, algo que la gente normal ni siquiera se atrevería a mirar, se estrelló contra el suelo, y con el pisoteo de los caballos se escucharon ruidos crujientes en un millón de piezas. Un criado, que era bueno observando, se acercó y la llamó en voz alta y dio la bienvenida a esta gran mariscal. Al verlo, Xu Shao pisó su espada sin reservas, usándolo como un paso para bajarse del caballo mientras ella caminaba hacia el palacio. La puerta del palacio se abrió repentinamente, cuando fue recibida con una ola de viento que estaba impregnada de incienso, enviando su capa marrón ondeando al viento. Su espada, que colgaba de la cintura, brillaba con una frialdad letal que parecía penetrar profundamente en los corazones de su enemigo. En la sala vacía, Zhang Ziyu estaba sentado solo, y era como si los dos hubieran regresado aquellos días en que el hombre de una blusa verde estaba sentado en una silla de ruedas de madera mientras se enfrentaba a las olas de los ríos. Todavía podía recordar vívidamente sus ojos cristalinos y su profunda voz cuando él le preguntó: «¿Quién está ahí?». Cuando el viento soplaba en la habitación, un pedazo de papel amarillo se esparció por el suelo. Era el papel en el que los emperadores escribían sus decretos imperiales. Xu Shao entró en el palacio, pasando por encima de ese pedazo de papel. Miró a la sombra que se escondía detrás de las cortinas con calma, diciendo en voz grave: «Estoy aquí para quitarte la vida». Zhang Ziyu se rió y respondió en voz tranquila: «No esperaba que fueras tú». «Nunca pensé que nuestra próxima reunión sería así. Eras un hombre caído en ese entonces. Para llegar a donde estás en 5 años no debe haber sido fácil». Xu Shao continuó con calma, con una mirada inexpresiva. Zhang Ziyu volvió a reírse y replicó: «¿Estás tratando de consolarme? Tampoco está mal. Tampoco es difícil
ser alabado por la famosa general de Silio? Xu Shao mantuvo su actitud calmada y le preguntó: ¿Tienes algún último deseo? Una mirada de tristeza apareció en el rostro de San Siyu, frunció el ceño y dijo indignado: No me siento satisfecho si no mato a estos nobles hipócritas de Tang, continuó. General Chu, ¿por qué la familia Li puede gobernar en este país, pero yo no? ¿Acaso la familia Li no obtuvo este imperio de la familia gobernante anterior también? ¿Por qué los gobernantes de este país son justos, mientras que yo soy el rebelde? Una expresión de orgullo comenzó a aparecer en el rostro de San Siyu. Miró un poco hacia la azotea, con una expresión de ambición apareciendo en su rostro. Además, solo estoy recuperando lo que la familia Li me debe. ¿Qué está mal con eso? Xu Shao no se inmutó mientras continuaba diciendo con calma: Esa es tu enemistad personal, no es de mi incumbencia. Ella dio un paso adelante, lentamente. El sonido de sus pasos se parecía a los tambores de medianoche que resonaban en las paredes del palacio. Mataste a alguien que atesoro, te mataré para vengarlo. Cuando ella sacó su espada de la vaina, emitió un brillo plateado, cegador, que brilló en San Siyu, proyectando un rayo de luz blanca en su rostro. ¿Qué más tienes que decir? Deja ir a mi hermana, ella solo es una mujer. Ella hizo todo por mi bien. Xu Shao lo miró y permaneció en silencio por un largo tiempo mientras ella comenzaba a sentir un tinte de tristeza en su corazón. Los vientos soplaron hacia ellos desde lejos, tirando de sus mangas. Lo siento, no puedo hacerlo. Un chorro de sangre, rojo carmesí, salpicó la ropa de color negro de Xu Shao, perdiendo su color al filtrarse en la tela. Xu Shao se agachó y levantó la cabeza del hombre en el suelo. Su pelo negro azabache estaba bien peinado, su tez era clara, su expresión era suave, como si se hubiera quedado dormido. La sangre estaba por todas partes, cerca de su cuello, donde se había cortado la cabeza. Fue una vista espantosa, un silbido. Xu Shao arrojó la cabeza a las manos de otro guardaespaldas y declaró con un tono grave: Cuelga la cabeza en las puertas del palacio y deja que los soldados del ejército central lo vean. Cuando terminó su oración, salió del palacio Liang Xiao, subió a su caballo y ordenó a la gente a su izquierda y derecha, al palacio de Ruofu. La luna se había deslizado sobre la capa de nubes sin saberlo, dando al paisaje un aspecto desolado. Cuando el palacio Liang Xiao comenzó a calmarse, los soldados vestidos con su armadura salieron del palacio, dejando solo un montón de cuerpos detrás. Los cuervos en el cielo dejaron escapar sus gritos. Sus alas negras aparecían como la insignia de la muerte. En ese palacio vacío, el cadáver sin cabeza estaba sentado en posición vertical sobre la silla dorada, añadiendo a la escalofriante escena. La batalla en el palacio de Ruofu había terminado para entonces. Ye Yu y Song Di llegaron juntos, tenían manchas de sangre visibles en sus cuerpos, que mostraban la intensidad de la batalla anteriormente. Xu Shao saltó de su caballo y le dijo a Song Di: Ha sido duro para ti. Song Di se sacudió en una carcajada y respondió: Está bien, es solo que la comida en el palacio apesta, perdí bastante peso. Señorita, hemos capturado a la concubina San, declaró Ye Yu en tono grave. Xu Shao levantó una ceja y preguntó: ¿Está bien el emperador? Ye Yu imitó su expresión y respondió: Solo unos pocos golpes aquí y allá. Eso es bueno. Xu Shao dejó escapar un suspiro de alivio y continuó: ¿Por qué estás tan triste entonces? La emperatriz Yuan se ha suicidado. Cuando entramos, pensó que éramos la gente de la concubina San. Antes de entrar, se golpeó la cabeza contra la pared y murió. Xu Shao frunció el ceño con fuerza, no esperando que la familia Yuan mostrara tales nivel de cobardía. Ella había pavimentado cuidadosamente una ruta de escape para la madre y el hijo, pero la madre había muerto así, sin hacer ningún ruido. Señorita, Song Di dio un paso adelante y declaró con tono grave: Los hermanos San asesinaron al fallecido emperador y se unieron a otros sindicatos para conspirar contra él mientras codiciaban el trono.
La evidencia contra ellos está aquí. Podemos revelar esto al mundo mañana y exponer sus crímenes. Xu Shao recibió los papeles de él. Solo eran unos cuantos pedazos de papel, pero se sentía increíblemente pesado cuando los sostuvo en sus manos. «¡Dejadme salir, manojo de esclavos! ¡Dejadme salir!» Una serie de gritos desgarradores de repente resonaron desde el palacio no muy lejos. El majestuoso palacio de Ruofu se había reducido a ruinas mientras el fuego seguía asolando el edificio, dejando polvo y escombros por todas partes. San Ximing llevaba un traje rojo brillante mientras luchaba por salir del palacio, con dos sirvientes bloqueando su camino. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su actitud real se había evaporado. Cuando vio a Xu Shao, Sun Di y el resto, se quedó paralizada. Mirando a Xu Shao, preguntó, «¿Dónde está mi hermano mayor?» Xu Shao respondió sin emociones, «Muerto». Era casi como si San Ximing hubiera esperado la llegada de este día. Después de un largo rato, se echó a reír amargamente. Su voz se resignó cuando la mirada brillante en sus ojos se desvaneció. Miró a Xu Shao y le preguntó con calma, «¿Lo mataste?» «Sí». «Bien, bien. La persona que le gusta es de hecho capaz. No es de extrañar que solo sea fiel a ti». Xu Shao miró a la hermosa dama que había sido consumida por la locura, con una expresión compasiva. A través de su cara bonita, aparentemente leyó los pensamientos en el fondo de su corazón. «¿Cómo pretendes tratar con Ronger?» «Él no es solo tu hijo, él es hijo de Lise. Lo trataré bien». San Ximing asintió y rió amargamente. «Bueno, mis manos están manchadas de sangre. Lo maté. Si no fuera por el gran maestro, tampoco hubiera vivido. Mátame». En ese instante, Xu Shao vio su corazón fragmentado a través de su sonrisa resignada, habiendo admirado a su hermano mayor desde su infancia. Escuchó a San Ziyu y siguió todos los arreglos. Sin embargo, cuando entró en el palacio, no pudo evitar enamorarse de Lise. Tal vez ella no se había dado cuenta de esto hasta que llevó a cabo el plan para asesinarlo. Solo entonces comprendió lo que realmente pensaba de él. Ese día, fuera del palacio Jinxin, la pena que sentía no parecía ser falsa. Por desgracia, de los dos hombres que amaba, uno no la amaba, mientras que el otro no podía amarla. En última instancia, fue hecha para ser un juguete del destino. Dadle a la concubina San el vino envenenado. Xu Shao se dio la vuelta con decisión y dio grandes pasos hacia el exterior del palacio. Los vientos soplaron mientras la oscuridad envolvía el paisaje. Estaba brillantemente iluminada bajo las puertas del palacio Yingwu. A medida que los gritos se hacían cada vez más suaves, sonidos de una sirena de guerra atravesaron el aire. El olor a escombros, sangre y almas muertas la recibió y la rodeó en todas direcciones. Ella sostuvo su espada en su mano mientras usaba su traje manchado de sangre. Se puso de pie con los soldados en negro a su izquierda y derecha, mientras el palacio ardía detrás de ella. Su mirada era fría mientras miraba hacia el horizonte. Allí, las regiones solitarias del norte hacían señas. Ella no parpadeó, como si estuviera mirando a alguien. Sin embargo, la mirada en sus ojos estaba vacía. «Ha fallecido la concubina San», declaró el eunuco en voz alta. Salió el sol, señalando el final de la larga noche. Sin embargo, ¿qué se necesita para disipar la oscuridad en su corazón? El destino era como un incendio descontrolado que la quemaba más allá del reconocimiento. Esos deseos y expectativas para el futuro fueron completamente destruidos por este fuego, junto con todas sus emociones de debilidad, tristeza, benevolencia, bondad y sus percepciones hacia el idealismo. Ella se levantaría y protegería todo lo que atesoraba. Si alguien se atrevía a cruzar sus límites, se aseguraría de que pagaran un alto precio por ello. «¡Tía!», sonó la voz de un niño cuando saltó al abrazo de Xu Shao. El emperador agitó sus ojos mientras sus mejillas aparecían rojas de todo el llanto. «Madre está muerta. Tía, la madre de Yier está muerta». El niño aún era joven, pero había heredado sus hermosos rasgos de Lise. Se agachó y abrazó al niño con fuerza. Su cuerpo estaba frío, pero su corazón se sentía caliente.
Este era el hijo de Lise, su imperio, su hogar. Él la había cuidado durante tantos años, era hora de que ella correspondiera. Sí, no te asustes, todavía tienes a la tía. Señorita, Meixiang se quedó a un lado, sosteniendo a otro niño en sus brazos. Xu Shao se levantó y caminó lentamente, dándose cuenta de que el niño era el hijo de San Siming, Li Qinrong. Este niño, que había nacido como el rey de Rong, estaba durmiendo profundamente, completamente ajeno a la tormenta que había causado su nacimiento. Sus padres habían fallecido en sucesión, dejando este pedazo de tierra cicatrizada y un imperio desestabilizado en sus manos. Señorita, mire cuán profundamente duerme el tercer príncipe. Meixiang había adorado al pequeño mientras se lo entregaba a Xu Shao riendo. Xu Shao lo sostuvo en sus brazos, despertándolo. Bostezó con impaciencia, entrecerrando los ojos mientras miraba a Xu Shao. Era como una copia al carbón de Lise. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Xu Shao. Lo abrazó con fuerza, presionando sus mejillas contra el niño. Una sensación de vacío comenzó a aparecer en su corazón de nuevo. General, el hijo del anciano Liu, Liu Yuanzhong, está parado afuera de las puertas de Qinan, con un grupo de eruditos y funcionarios. Están preguntando sobre lo que pasó. ¿Está bien el emperador? Xu Shao levantó la vista cuando volvió a su expresión fría. Le dijo a He Xiao, informa a todos los ancianos del rey de Shensheng. San Siyu se confabuló con la concubina San para usurpar el trono del difunto emperador. La emperatriz Yuan murió entre el caos, mientras que el emperador está bien. Los malvados han sido eliminados. Diles que no se preocupen tampoco. He Xiao hizo su tarea rápidamente. En poco tiempo, los gritos de larga vida comenzaron a resonar fuera de las puertas del palacio. Unos guardaespaldas regresaron con la siguiente noticia. Liu Yuanzhong se compromete con la general Chu, junto con toda la corte de Tang. Los conflictos en las puertas del sur, norte y Wang Wang se han detenido. Los rebeldes del ejército central han sido capturados. Estamos esperando a que la general Chu se ocupe de ellos. Cuando se abrieron las puertas del palacio, toda la corte de Tang se encontraba debajo de los escalones de jade del palacio, mientras que el sol se elevaba en lo alto del cielo, ejemplificando el regreso de Tang a un brillante futuro por delante. Xu Shao tomó la mano del emperador mientras subía a los escalones de jade lentamente. ¡Larga vida al emperador! Los rayos dorados de sol brillaban en su traje negro. La palabra Xiuliu era débilmente visible en una bandera de color blanco rojizo. A medida que soplaban los vientos, el paisaje parecía desolado una vez más. ¡Tía!, gritó el emperador mientras señalaba la silla de oro, encogiéndose de miedo. Frunciendo el ceño, continuó: no quiero sentarme ahí. Xu Shao se agachó y le acarició la cara con suavidad. Yer, ese asiento fue hecho por la carne y sangre de miles de personas. Tú perteneces allí. Tus padres murieron por eso. El imperio Tang está en tus manos ahora. Todos, incluidos tus ancestros, arriba en el cielo, te están mirando. No puedes rechazar esta responsabilidad. El emperador se sorprendió visiblemente por las palabras. Él tiró de ella y le preguntó: ¿qué pasa con la tía? ¿Ya no me quieres? Xu Shao lo ayudó a subir al trono cuando dijo en voz baja: la tía te ayudará, pero al final tienes que asumir tú solo algunas cosas. Xu Shao se dio la vuelta cuando todos los presentes se inclinaron para presentar sus respetos, sorprendiendo a las aves que estaban dando vueltas en el cielo. Ellos no sabían a quién estaban dándole respetos. ¿Fue el joven príncipe en el trono? ¿O la joven dama que tenía el mando de los ejércitos Lobo y Xiuliu? No hubo un solo momento de paz y calma, tal como lo había sido todo este tiempo, en medio de los juegos mentales que se jugaban en esta feliz ocasión. A medida que el polvo detrás de esto se asentó, se hizo el siguiente movimiento en este juego de ajedrez. Ya no había más espacio para retroceder. Lise, puedes estar seguro.